Gente de YouTube, bienvenidos a otro vídeo más de Ross al canal. Y hoy, gente, hoy lo prometido es deuda y vamos a construir el mega castillo, como habéis podido ver en la intro, ¿vale? Empezamos. tic, tic pum. Vale, hay dos variantes, ¿vale? Podemos construirlo con furnace o sin furnace en el medio. Furnace grande me refiero. Vale, yo voy a hacer la variante con furnace para que la veáis que se puede hacer. Aunque aquí lo voy a hacer así, pero en el vídeo, o sea, en la vida real lo tenéis que hacer poniendo primero la furnace, para que veáis, a ver, furnace larga. Ahora me suena el puto... Oh, madre mía. Tenéis que poner primero la furnace larga, o sea, así. ahí. Y construís, madre mía. La esfera alrededor. Creo que puedo, me va a dejar hacerlo así. Bueno, aquí es un poco más complicado. Porque no se ve bien. Vale, yo creo que sí me va a dejar, ¿eh? No lo prometo. Pero yo creo que sí. Vale, esto aquí. Vale, vamos bien. Vale, vamos bien. Vale, vamos bien. Cojonudo. 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 Vale, esta sería la... Esto, así sería la vida real, ¿vale? Intentar que, que la entrada, ya veréis lo que es la entrada, quede en este lado, porque si no por aquí os va a costar, porque está el muro muy... El furnace cerca y no os va a dejar poner pared, ¿vale? Yo lo, no la voy a hacer así. Bueno, ya que la he hecho la... No la voy a hacer así porque no queda muy centrado y no me gusta. Lo voy a hacer como yo lo hago en el fortify. Vale, hacemos así, así. Así, esta es otra forma de hacerlo, pero creo que en el juego no te va a dejar porque no encaja bien. Queda muy poco espacio, ¿vale? Si no sería la forma que os acabo de comentar. Haces así, así. ¿Vale? Y pones el furnace en medio para que quede más cuadradito, ¿vale? Así. Perfecto, gente. Pues ahora tenemos que hacer, eh, a ver, como una protección que tenemos para esta torre, con lo cual construimos, mierda. En cada cuadrado hacemos esto así, hacia la derecha, ¿vale? Pin, pin, pin. Pin, pin, pin. Bueno, en este caso a la izquierda. Pin, pin, pin. Pin, pin, pin. Y borramos todos menos el que está más arriba. ¿Por qué? Vale, ahora lo veréis. Porque ahora a la hora de poner triángulos, voy un poco rápido porque sé que la gente tiene ya hábito de construir. Y en el último vídeo me di cuenta que la gente sabe construir. O sea, no es que me di cuenta, que la gente sabe construir muy bien y estas cosas las pilla rápido. Si no, siempre podéis pausar el vídeo. Vale. Borramos siempre... Se tenían que quedar dos picos y este en el medio justo, ¿veis? ¿Vale? Me quedo ahí un poco flasheado porque acabo de pensar otra idea para construir. ¡Qué puto vicio tengo! Vale. Esto así, esto así, esto así ¿Veis? Como veis, eh, se queda esta figura, ¿no? De la cual partiremos con nuestro castillo Vale, ahora de aquí sacamos las torres Hacemos 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Y de aquí sacaremos las torres las bugueadas, hacemos aquí un hexágono Pum 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 pum, pum. Muy fácil gente no, no tiene mayor complicación, vale Ahora mismo lo que estamos haciendo es muy básico Y muy sencillo Vale Y continuamos con las bugueadas Vale, ahora de cada hexágono Sacamos dos Uno, O sea, de cada cuadrado, perdón, del hexágono Sacamos dos Dos fundiciones cuadrados. Aquí se juntan, no pasa nada, gente. Va cogiendo, veis que va cogiendo como forma de un dibujo de un copo de nieve o una representación de un copo de nieve. Pues eso es. Me gusta llamarlo a mí copo de nieve a esta base, ¿vale? Sí, haz un muñeco de nieve. Faz tontería, digo. Vale, eh, seguimos. Pin, pin, pin. Así rapidito gente para que el vídeo sea más cortito y no me pega aquí toda la charlotada y, y vosotros digáis joder vaya rollo y vayáis pasando partes del vídeo que sé que el último de construcción os encantó y a mí la verdad que me, me mola y por eso me animo a hacer más y lo pongo en Twitter y la gente me responde tío y eso a mí me llena sabes y como soy los mejores pues no me canso vale veis que es como un copo de nieve vale perfecto pues ahora de cada fundición pegada a triángulo de los hexágonos lo quitáis ping ping todos sin excepción. De aquí vamos a sacar la bugueada de las torres. Pim, pim. Las torres por dentro van a ser antimisiles. Entonces, o sea, antimisiles. Van a tener una estrella que va a ser como antimisiles. Ok, ¿ves? Vale, aquí falta uno. Aquí falta otro. Y aquí falta otro. Vale. Y dices, vaya lío, no, es muy sencillo, ¿vale? Lo podéis hacer uno a uno. Yo lo hago de golpe porque ya tengo la estructura en la cabeza. De cada cuadrado sacáis un triángulo a el hexágono. Desde el cuadrado, ¿vale? Me voy a acercar para que lo veáis mejor. ¿Vale? Es muy sencillo, gente. Triángulo, triángulo. A ver que lo pille bien, ¿vale? Triángulo, triángulo, triángulo. Muy fácil, gente. Ya os digo que esto es una monster base, es una base gigante y vale, vale, pasta, ¿vale? Según los cálculos que me ha hecho el Fortify, sería alrededor de unos 750.000 o 200.000 de piedra, depende lo cómo queráis hacerla por dentro. Yo os enseñaré una, una parte, mira, aquí me ha dejado un cuadrado. Una parte básica de cómo poner... Eh, Cómo poner los lo, la zona de luz, pero ya eso ya quedan vosotros, vale gente. Yo ahí no no quiero yo os pongo una idea, os ponemos una, una idea huida y yo y vosotros ya decidís, vale. Y ahora todos los cuadrados que hemos puesto van fuera, todos, todos los que están alrededor van fuera. Mira aquí me falta un triángulo y aquí otro. Vale, 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 vale. Perfecto, perfecto. <coughs> Perdón por la voz. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale, mi gata magullá. ¿Veis cómo mola la estructura ahora mismo? Uy, me ha faltado este aquí. Vale, esto son, sería la torre central y seis torres más pequeñas. Vale, vale, ahora viene lo complicado. Yo lo hago así, porque aquí en el Fortify directamente te deja poner los Foundation aquí, ¿vale? Pero en el juego no te deja, porque no tienes que seguir un orden para buguearlos. Yo siempre me cargo un triángulo, o sea, todos los triángulos menos uno, y pongo, 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 menos estos dos. Y entonces después, en la vida real, en lo que es en el juego... Me deja poner los triángulos bugueados. ¿Ves que se buguean ahí? Aquí te deja poner una pared, otra pared, otra pared, otra pared, otra pared. Y se hace una estrella que nos deja bugueados. Ahora, romperíamos el último, ponemos los dos eh, foundation y los últimos dos triángulos. ¿Veis? Se quedaría algo así. ¿Veis que está bugueado los picos? Pues haríamos una estrella alrededor. Y sería como: rompes dos paredes y te quedan otras dos paredes más para buguearlo, ¿vale? Lo voy a volver a hacer por si no se ha quedado claro. Rompemos, 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 rompemos. Ponemos Foundation, 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 Foundation. Triángulo, 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 triángulo. Rompemos. Foundation, Foundation. Triángulo, triángulo. Vale. Aquí ya no lo voy a hacer más porque ya lo habéis visto. Vale, directamente lo pongo. Sin más. Ok, 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 ok. Ok, ok. Vale, seguimos. Ok. Vale, vale, vale. Vale, como veis es muy sencillo. Ahí vaya, aquí, ¿qué ha pasado, tío? ¡Hola! ¿Habéis visto? Vaya bugueada, tú. <laughs> Vale, eh, eso se quedaría así. Vale, ahora ya tengo mi duda de cómo lo hice la última vez. Lo voy a mirar en mi plano. Creo que va plano ahí. Un momento. Multimedia. Ta, ta, ta. Sí, van dos foundation desde el triángulo. Vale, de los triángulos sacáis dos foundation. A cada... Estos no hubiera hecho falta romperlos, ¿vale? Pero bueno, me he confundido. No pasa nada. Ten en cuenta que primero lo podéis hacer a, a, a madera. O practicar el local en casa. Y después todo lo de dentro va con triángulos, gente. Menos esto de aquí. Todo esto de aquí. ¿Vale? Fundación. Fundación. Vale. Fundación. 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 Vale. Y todo esto de aquí va rodeado con triángulos. Vale. Ojalá se pudiera construir así de rápido en el juego. Sería una gozada, ¿eh? Os lo digo. Vale, y como veis, gente. Este sería los foundation básicos de nuestra mega base, castillo, torre. Con una furnace en medio, ¿vale? Eh, como veréis en, el, en, el, en, el, en lo que es en el juego. Esta furnace accederíamos por un lateral, por una de las torres. Subiríamos, eh, bajaríamos a la torre. Y volveríamos a sub Subiríamos aquí. Ahí hay una pasadizo. Bajaríamos y aquí había una puerta para poder entrar. Tendrían que atravesar todo esto para llegar a la furnace del medio. Que es una pasada, ¿sabes? De, de, de material. Pero bueno, siempre ponéis también arriba. Poner más furnais pequeñas. Para que no... Para estar más seguros. Pero vamos, yo por comodidad dejaría la furnace grande abajo. Y ahora vamos al juego. Pues nada, gente, ya estamos de vuelta, esta vez en vivo. Estoy con mi gran amigo, Guida. Hola, Guida. ¿Qué pasa, gente? Estamos en su servidor de pruebas y, como veis, esta es la. ¿Qué podríamos llamarle? Copo de nieve, Estrella no de la no Muerte. Sé. Pero tú eres el padre, dale nombre. No sé, tío, tengo dudas. Me gusta Estrella de la Muerte porque, como muchos sabréis, otros no. Soy un friki de Star Wars, pero podríamos llamarle Copo de Nieve, ¿no? Porque se supone que eso es el, el dibujo del Copo de Nieve se hace así o algo así parecido. Bueno, no bueno, sé. No. Sí. Bueno, sí, sí. Vale, como veis, eh, os hemos explicado, tenéis que poner eh, primero el horno central, los que queráis poner horno central. Yo prefiero poner horno central porque, yo qué sé, quema mucho más y podéis meter más stack. Y como os explicaremos, haremos una entrada por, por las torres y, y tramp... una trampilla hacia arriba, subiremos y bajaremos hacia, hacia el horno, pues ¿vale? La... Una cosa a tener en cuenta, el horno central, que fijo que tú no la tienes desde el UPDATE, ¿Sí? solo se puede abrir el horno desde la brasa. ¿Desde la no, brasa? Sí, sí desde... A ver. Tienes, tienes que ir y desde los cuatro sitios, pero solo puedes desde la brasa, desde los cuatro lados. Pero si te fijas, en cuanto sabes un poco no puedes, con lo cual en este caso habría que hacerlo desde aquí, que esta es la que te da más directa. Ah, sí, ¿verdad? Y eso lo han puesto, no sé si es un dato o el anterior Ah, pues, pues mira, pues justo lo Tenéis que, que poner primero el horno E intentar pegar ese fundación lo máximo Para que no, no os caigáis, porque como os caigáis Estáis jodidos, o sea, te desbugueas Pero mejor así, también está la otra opción Que también la podéis hacer, que es rellenarlo con Un hexágono y ya está, pero bueno Yo me gusta esta opción y ya Y sin más, Guida, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a seguir, ¿no? Construyendo Vamos a poner paredes, subir esto para arriba Unas alturas y todo, ¿no? Pues sí, ahora lo pondremos ahí con un bonito... ¿Cómo se dice? ¿Time-lapse? time lace, Vale, ok ¿Tamblace? Y poco más, gente, así que... ¡Let's go! gente estamos de vuelta como veis hemos hecho toda la estructura de fuera con 6 de altura vale que es lo va a ser la altura máxima de las torres sin incluir los techos vale torre 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 vale y aquí guida va a hacer la bugueada de las, lo que es el, el corazón de las torres eh, que es una forma de estrella antimisiles vale bueno antimisiles se supone que es doble capa a ver guida como va sí, así va poco a tenéis poco que poner Eso es. en todo, todo nos deja lo azul ¿Veis ¿Cómo Y se luego va comprobar que no... ¿Veis que se va quedando luego... como una estrella? Y luego eso, comprobéis simplemente de que no quede nada en azul. Y muy importante no ser tan mongolos como yo y, qued y quedaros dentro. No, pero es que desde fuera no se puede poner. Ah, ¿desde fuera no te no deja? No te deja. tiene que ser desde dentro. Por eso, esto os aconsejo... O sea, si no, no vais a poder, ¿vale? Tenéis que poner primero las trampillas porque... Si construyes eh, la doble altura directamente de la estrella bugueada, no te va a dejar después poner la trampilla. Así que primero trampilla y después la estrella. Ahora veis, Guida está poniendo la estrella. Ahí va. ¿Veis? Ahí va. Creo que ya está, ¿no? Sí. Y aquí repetiríamos el mismo proceso. Opa. Triángulo. Cuadrado. Dos de altura, trampilla, uno y dos, ¿veis? Y otra vez la misma historia. Pam, 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 sí, Y que quede la estrellita todo guapa. La estrella de la muerte. Bueno, aquí lo he hecho mal, como veis, soy un poco zote ya está. Vamos, lo arreglamos y sin más. Y veis, esto es eh, una forma eh, muy fácil, la verdad. De hacer una zona como con más protección. Porque si rompen aquí con cuatro misiles tienen más 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 pared, ¿vale? Entonces está muy, muy guay esto. Y nada, gente, pues seguimos construyendo y ahora nos vemos. ¿Qué pasa, huida? ¿Qué pasa, tío? ¿Ya está o qué? Ya está, ya está. después de 10 horas farmeando aquí en Vanilla, tío, por fin. Por fin. <laughs> Menuda farmeada épica en vanilla, ¿no? Increíble, tío. Tengo las manos con callos loco. Se te ve, se te ve. Vas un se poco de minion, tierra. ¿no? Me gustas. Un poco. Me molas, me lo tiro. Un poco. Dame un like Para y que... me lo tiro. Y me lo tiro. Pues nada, pues vamos a dejar de hacer el el volar. Volare, volare, o oh, y vamos a enseñar cómo va la, la vaina, ¿no? Darle un Canela. like a la casa. <laughs> Darle eh, amor. Que hemos tenido que currarnos Como Como veis, aquí está la zona bugueada de... Madre mía, esa trampilla ya hacia... directamente para arriba? Sí, esa trampilla la... Ah, no, 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 no. Tienes razón, tienes razón, tienes ah, razón. Ah, Madre mía, hay, mía. Hay, hay por aquí algo delante, hay algo de Hay algo, hay algo, hay algo. Madre mía, hay algo no, que yo no he, he puesto creo. esta trampilla. <laughs> esta caja, pero. <laughs> pero bueno. Eso es lo de menos. Vale, la vale. Ya... vale, gente, por aquí veis tanta puerta. No hemos puesto codelo porque no hace falta, ¿vale? Y... y esa caja ¿esa tampoco, <risa> tampoco. <risa> tampoco Mira, subimos por aquí Está puesta al revés, por cierto Me cago en el que la haya puesto Esta caja sí que la has puesto tú, ¿eh? La otra no, pero esta sí Vale, vale, subimos, subimos Madre, bien No Justéate, si no Ya está, ya está, ya está, estoy arriba, estoy arriba Bien, 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 ahora tú te quedas abajo Vale, sí, eh... Subís una trampilla, bajáis otra. Ok. Madre mía, qué lío. Y aquí tenemos bien? el horno. ¿Vale? El horno central que hemos construido. Como os he dicho al principio del vídeo, podéis eh, hacer el horno o poner, rellenar esto de triángulos y poner hornos pequeños. La verdad que el horno grande eh, renta bastante. A mí me gusta mucho tener un horno grande. Pero bueno, lo bueno es que si rompen ahí, no se pueden bustear desde el horno, ¿ves? Está en el centro, pero no se pueden bustear. Sí. Tienen que gastar Al mucho horno. para llegar hasta el horno Y para después bustearse No, no, no les va a rentar Vale, esto está protección Todo antibusteo, doble planta Macizo, macizo Macizo, macizo Con mejillón macizo Hecho con el acero de mis músculos Sí, 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 Guida a menudo, Farmer Está hecho Como se si ha dicho, estamos en el servidor de pruebas de huida Entonces no hay code logs Porque es un por culo ponerlos Vale, subimos, siguiente sí. planta Siguiente planta. Aquí podéis guardar cosas, pero yo no lo recomendaría. Seguimos subiendo. Porque lo hemos puesto de la siguiente forma: Aquí ya tenemos torres de campeo. Como veis, las pequeñas que están conectadas todas entre sí. Podríais poner puertas, os lo recomiendo. Incluso poner troneras por aquí de vez en cuando. No todas, porque es un por culo. Pero como veis, están todas conectadas. Eh, para poder campear alrededor de las torres, ¿vale? a ver dónde está aquí, aquí. vale esta, esta es la, la trampilla que hemos entrado y desde aquí hemos puesto varias salas de luz siempre os lo pongo que es orientativo gente vosotros ya podéis ponerlo como queráis vale aquí tendríamos la primera sala de, sala de luz me lo tiro suscríbete la hemos llamado me lo tiro. y aquí podríais poner equipos eh, misiles eh, balas etc no es recomendable meterlo en la segunda sala Porque esta, como veis Desde aquí llegamos directamente por una puerta al, sí, sí. De la torre En la siguiente veréis que no llegas desde una puerta Aquí ya pondría, la que... pondría equipos materi... Algo así que no sabes Algo ra... que no sea muy No te importe mucho perderlo sí, Vale, oh, siguiente oh, sala de loot Aquí con mi careto aquí ya, lo, aquí ya pondría lo interesante Porque aquí ya veis que en ninguna de estas dos puertas Tenemos acceso directo desde Las torres es la diferencia que tiene con la otra. Podemos decir que esta sala está más escondida y es más maciza, ¿no? Sí, yo, yo la anterior la dejaría sin loot. Para que si rompiesen, pensasen, va, pues estas salas simplemente están conectadas y no tienen nada. Sí. Como os digo, Peña, Porque es, es más... orientativo, ¿vale? Cada cual, yo os, hago, os hacemos el diseño entre los dos y ya vosotros os lo ponéis. Yo rec recomendamos, guida poner el loot arriba del todo, ¿no? Sí. Arriba, no en la torre principal, aunque también lo podéis poner en la torre al de arriba. Pero si queréis tir tirar elis, no lo pongáis ahí. Vale, aquí tenemos nuestro pequeño huerto. El cultivo. El cultivo. Eh, no robes, eh, no robes. Madre mía. Me vuelvo loco, me vuelvo loco. Lo eh. fumo todo. Vale, y ahora vamos a enseñaros eh, eh, eh. la otra torre. A ver. Eh. No clip. Vale, y esta sería la torre central, ¿vale? Que accedemos de la misma sala por la que hemos entrado de allí. Por aquí, a ver. No. Sí, por aquí. A ver, ¿dónde está el like? Ahí. Desde esta torre, accederíamos, ¿veis? Pum, pum, pum. Y aquí tendremos la torre central. Aquí... <laughs> esto es una paranoia de huida. Ha puesto una torre dentro de una torre, ¿veis? Está guapísimo. Muy lógico. Y tendríamos más trampillas para poder subir. Aquí podréis guardar luz, pero yo recomendaría que fuera... Simplemente le pondréis ventanas, no se las he puesto porque ya os ha estado elección ah, Perdón, a vuestra elección Para tirar el Eli, lo que queráis La podéis hacer más gorda Como os dé la gana, ¿vale? La podéis ampliar un poquito más por aquí fuera Hacer este contorno de aquí Probamos, en definitiva, Guida Nuestras ah, recomendación no es eh, ponerlo arriba, ¿no? Sí Y con esto gente Terminamos el vídeo de RAS de hoy Espero que os haya gustado tanto verlo Como a nosotros grabarlo Like Suscribiros si no lo estáis. Adiós.